En esta emisión de viernes le presentaremos las mesas panel, presentaciones de libros y temas culturales más importantes que se han realizado durante este día en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2014. Joaquín Díez Cañedo, director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, se presentó para dar a conocer la historia de los 55 años de esta comisión. Esta charla se llevó a cabo en el Salón Progreso. En cuanto a otras actividades, se llevaron a cabo talleres especiales de cartón político editorial, la caricatura como medio de comunicación, ilustración digital de dibujo a color, planeación y desarrollo de una novela gráfica. Montezuma's Revenge y otros deleites es el título del libro que en el 2012 le valiera a su autor Carlos Marín Briceño el Premio Internacional de Cuento Max Aub. El cuento pertenece al género negro donde mejor se desempeña el autor. Pequeño cerdo capitalista es un texto en el cual tendrás las herramientas más efectivas para saber ahorrar, invertir y repartir de la mejor manera tus ingresos. Su autora Sofía Macías explica en este libro de manera clara, divertida y con muchos ejemplos de la vida real los casos en los que las personas como tú han hecho maravillas con su dinero. Esta tarde tocó el turno a Paco Ignacio Taibo II con la presentación de su libro Jackie, donde narra la más larga lucha armada registrada en la historia de México, la cual duró casi 42 años y ocurrió en la zona del río Yaqui, en Sonora. La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán organizó la presentación del Dr. Alfredo Quiñones Hinojosa, mejor conocido como el Dr. Q, quien es profesor de oncología y neurocirugía y uno de los principales investigadores del mundo sobre el cáncer en el cerebro. Para este día, Ecuador, país invitado de esta edición, impartió una charla sobre la evolución de la comida, la cual incluyó una rica degustación sobre sus platillos típicos. Más tarde, Raúl Renán y Carlos Pineda presentaron la colección de la poesía visual, en la cual se reúne la historia de esta en México, y es una colección conformada por 5 volúmenes. Este evento se llevó a cabo en el Salón Sor Juana. En cuanto a eventos culturales, el Centro Estatal de Bellas Artes llevó a cabo la demostración de danza clásica titulada Manifestaciones Clásicas en el Modernismo. Esto fue lo mejor del día, le esperamos en los últimos días de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2014. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz, Ciencia y Verdad. Hasta la próxima.